Desde el año 2012 que el municipio lleva adelante una vigilia cada 23 de marzo en la espera. Una vez más en el partido de San Martín se recuerda el 24 de marzo, en todo el país, por supuesto, la famosa revolución que nos trajo tantos problemas. Y esta presentación, estas escenas que se hacen todos los años en San Martín, estuvo presentado por Mercedes Contreras, que es la que usted va a ver ahora. Realmente es una forma de recordar lo que nos pasó y cómo lo ven desde diferentes lugares. De que se cumpla cada nuevo aniversario del golpe cívico-militar. En esta ocasión hemos realizado durante toda la semana actividades acompañando iniciativas que se han hecho desde la comunidad, desde las organizaciones de derechos humanos, desde centros de estudiantes, inclusive centros juveniles. Cada uno ha tenido una participación diferente y el municipio ha estado acompañando estas iniciativas a la vez que proponiendo actividades propias. Se han hecho campañas, en los centros juveniles se han realizado charlas también y bueno, se han pintado los pañuelos de las madres, ¿no? Esta iniciativa, como decíamos, que también se ha hecho en distintas plazas en todo el país, así que también se ha replicado aquí en San Martín. Y para finalizar, tenemos la verdad el gusto de poder contar con la presencia de Ignacio Montoya Carlotto, uno de los nietos recuperados y el nieto de Estela de Carlotto, que bueno, viene a presentar su disco Septeto. A mí me parece muy importante poder propiciar los cambios que haya que propiciar, cada uno con las herramientas que cree. Habrá quienes creerán en otras herramientas. Nosotros creemos en esto, estos músicos, estos amigos que hemos venido aquí, y nos parece que a veces ponernos a hacer una canción es una manera de cambiar el mundo. A veces parece muy ingenuo, pero forma parte de mi convicción, de nuestra convicción y la de tantos otros. Y creo que es una semilla que vale la pena sembrar y que vale la pena regar y que vale la pena esperar que crezca. Estamos muy, muy contentos con poder llevar adelante este trabajo, ¿no? De haber podido desarrollar durante toda la semana estas acciones, todas estas iniciativas que bueno, refuerzan el compromiso del Estado municipal con la memoria, la verdad y la justicia.